Se lo digo también como una advertencia, porque las extravagancias y disparates con que usted se va a encontrar aquí podrían producirle una impresión demasiado fuerte. Estoy prevenido, doctor. Estoy prevenido. ¿No va usted a mostrarme a sus enfermos? Por supuesto. Su información sería incompleta si no se basase en el conocimiento personal de los recluidos. Muy bien, me parece. Doctor, solo que cuando yo esté entrevistando
¿No habrá uno de ellos que quizá cuando yo... No, hay nada que temer. Pero dando el caso de, doctor, que alguno se enfurezca a uno de ellos... ¡Ah! Eso es algo serio. Porque la rabia de los locos alcanza proporciones tremendas, convirtiéndose a los enfermos en Hércules, ¿sabe? Capaces de estrangularlo a usted con una sola mano. Es horrible, claro. Vea, hace años, una de las recluidas, muchacha de 21 años de edad, mató en esa forma al cuidador del establecimiento. ¿Sí? ¡Ah, caramba, doctor! Yo no sabía de eso. No está de más que lo sepa, señor. Pero no se impresione usted. Bueno, no me impresiono nada. Bueno, casi nada. No hay que tener cielo. No. Y para que aprenda usted cuán inocentes son en el fondo, voy a relatarle alguna de sus excentricidades. Así no se asustará cuando los tenga delante. No me asustaré, doctor. No me asustaré. Uno de los casos más simpáticos es el de Cristóbal Colón. Tenemos a Cristóbal Colón, ¿eh? Es un caso de manía tranquila, ¿sabe? Siempre y cuando que no se tenga la mala idea de contradecirlo, ¿eh? Cuidado, lo va a contradecir, ¿eh? Vea. Pasa este hombre encerrado en su cuarto, rodeado de cartas e instrumentos, trazando la ruta de su barco. De pronto, descubre América. ¡Ah! América es el jardín. Entonces, arma Colón un escándalo que pone la casa en conmoción. Vean. Al día siguiente se olvida del malo suceso y vuelve a descubrir el nuevo mundo. Un valor. Y en eso está desde hace 9 años. ¡Ah! 9 años. Y verá. 9 años. 9 años. 9 años. Y hay casos más raros todavía. Por ejemplo, el de la señora que pone huevos. ¿Que pone qué? Huevos. ¿Huevos? Sí, señor. Tenemos ¿Cómo aquí, es eso? Tenemos aquí una señora que pone huevos. ¿Una gallina querrá usted decir? No, señor. Una señora. Si fuese gallina, no tendría gracia, pues, amigo. Doctor. Dígame. No comprendo esto. Pues yo como médico, vea, tampoco acierto a explicarle. Solo hay una evidencia hasta ahora. La señora pone cuenta. Esos huevos los sacará del gallinero, ¿no es cierto? No, señor. Aquí no hay gallinero, señor. No. ¿Los huevos salen entonces de...? De adentro de la señora. Doctor, dígame. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree firmemente? Mientras no se pruebe que los huevos procedan de otra parte, la ciencia en principio debe admitir la posibilidad de que sea la señora que los evacúa. Sí, pero... Sí. Pero permítame... No se ha examinado a la señora en el momento de que ella... No ha sido posible. Es una señora muy linda.
y por nada aceptaría que la sorprendiéramos en un trance como este, amigo. No en balde se ha trastornado, ¿eh? Su enfermedad invade el campo de la biología, de la patología y de la agricultura. Si me lo permite, voy a hacérselo conocer en sus pormenores. Sí, muy bien me parece, doctor. Muy bien me parece. Empezaré por enseñarle el diario íntimo de la señora. ¿Cómo digo? Le voy a enseñar el diario íntimo de la señora. Documento que le permitirá apreciar su extraña personalidad. Este diario íntimo cayó en mis manos por una circunstancia fortuita y lo conservo en mi archivo. Con su permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Está usted esperando a alguien? Sí, al señor Gutiérrez. ¿Y han ido ya a llamarlo? Sí, estaba aquí conmigo. Eso sí. Es que le estoy haciendo una entrevista al doctor. ¿Al doctor? ¿A qué doctor? Al doctor Gutiérrez. ¿Por qué se ríe usted? ¿Por qué se ríe usted? Excúseme, señor, pero que no es para menos, ¿sabe? ¿Qué le pasa a usted hoy? ¿A mí? A mí nada. Es a usted quien le ha pasado. Y un chasco, ¿sabe? Explíquese. Pues muy sencillo. El señor Gutiérrez no es doctor ni cosa que se le parezca. ¿Cómo? Sí, lo que oye. Se cree doctor, pero no lo es. No. Es un pobre loco, un simple chiflado. ¡Loco! Y su locura consiste en creerse precisamente doctor de locos. Pero sí. Si hemos estado hablando aquí y todo lo que ha dicho es perfectamente cuerdo, pues. Señor, los locos a menudo se conducen con cordura, así como los cuerdos con frecuencia actúan como ley. No se sabe en dónde está la línea divisoria entre la razón y la locura. Hay que andarse con mucho cuidado. Sí, pero... Yo iba a saber, ¿cómo iba a creer que el hombre que estaba aquí era un loco? Terrible cosa es esta. Un loco dice, soy doctor, y nadie en el mundo puede hacerlo cambiar de idea. Sí, pero doctor... ¿Lo comprende en toda su profundidad? Sí, pero... ¿Verdad que es trágico? Pues de aquí deducimos que...
que nadie puede saber si es cuerdo. ¿O loco? Sí. Nadie, absolutamente. Claro, sí. Y así la humanidad entera puede haberse vuelto loca sin que nadie lo sepa. Usted, por ejemplo, sí. ¿Qué es? Yo soy periodista, pues. Periodista. ¿Periodista? Claro. Seguro. ¿Está seguro? Segurísimo, hombre. Me gano la vida en esto, pues, hombre. Bueno, no está mal en creer. Incluso es hermoso estar seguro de alguna cosa. Así como lo estará usted seguramente, ¿no? Claro. ¿Qué duda? Ajá. ¿Y quién es usted o qué cree su nombre? ¿Cómo? ¿Quién es usted? No lo sabe. ¡Ignorante! Soy Cristóbal Colón. ¡Ah! Soy Cristóbal Colón. ¿Por qué me mira así? ¿Por qué me mira así, señor? ¿Acaso le causo temor? ¡No! ¡No! ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal Colón! ¡Claro! ¡O me toma quizá por... ¡No! ¡Excúseme! 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 ¡Es que no me acordaba! ¡Don Cristóbal Colón! ¡Usted don Cristóbal Colón! ¡Por Dios santo! ¡Pero! ¡Ay! ¡Si yo lo conozco a usted, pues! ¡Y me cae re simpaticísimo con usted! ¡Usted lo conocía en los libros de historia y todo lo demás! ¡Lo conozco, por Dios! ¡Que lo conozco! ¡Lo conozco! ¡Don Cristóbal, pues! Tal vez usted me toma por un impostor. ¡No! ¡Pero por Dios santito! ¡No le digo que lo conozco! ¡Por retrato! Si allá en el correo aquí lo venden hasta por 20 centavos, hombre. ¡Ah, sí! ¡Claro! Lo sé yo. ¡Sí! Sí salgo bien en los sellos. ¡Pero por supuesto! ¡Claro, don Cristóbal! Las estampillas salen de chaque. Me he dado cuenta que usted es un hombre cuerdo. Claro. Deme su mano. Claro. Es un placer que nos hayamos puesto de acuerdo. Un placer, señor, sobre todo para mí. No sabe cómo yo me... Ay, sí. Un placer, señor. Y sobre todo para mí, señor. Claro, el malentendido se debió a una impresión pasajera, señor. Como yo tuve una idea fugaz. Y pensé, ¿no será que yo estoy loco y creo tener delante de mí a Cristóbal Colón? ¿O no será? Pensé luego, que el loco es él, o sea, usted, que usted se cree Cristóbal Colón. ¡Ah, no, señor! ¡Desde luego! Un pensamiento fugaz, señor. Pensamiento fugaz, señor. ¡Ah, no, señor! ¡Una actitud literaria, señor! ¡Una actitud literaria! Es que yo no aguanto actitudes literarias, caballero. Pero es que esta actitud se basa en su propia teoría, señor, por Dios. Es que mi teoría rige para los demás. Únicamente para los demás. Hay quien se atreviera tan solo a dudarlo. Agarro una silla, señor, y se la disparo por la cabeza. ¡Oh, señor, tranquilo, señor! ¡Señor Colón, tranquilo! ¡No hago pedazos! ¡Tranquilo, don Colón, hombre! ¡Lo aniquilo! ¡Don Cristóbal! ¡Tranquilo, admirante! ¡No borro, señor! ¡Por Dios, admirante, tranquilo! ¡Esto es lo que hacía! ¡No, señor! ¡Lo pulverizo! ¡Lo destrozo! ¡Lo entierro aquí! ¡Lo hago pedazo! ¡Lo rompo! ¡Lo destrozo! ¡Tranquilo!
capitán, hombre. Tranquilícese, siéntase. ¡Almirante! Tranquilo, venga, tranquilo, almirante. Me he sobreexcitado un poco. ¿Qué calor que hace? Sí, hace calor. Dios mío, Dios mío. Mejor voy a abrir la ventana. ¡No! ¡No, la ventana! ¡No, la ventana! ¡Yo se la abriré! Ya. Sí, la ventana. Te dijo que iba a abrir la ventana. Sí, la ventana. Yo la abrí. Si no la abro yo. ¡No! Yo la abriré. Dígame, ¿qué es lo que se ve? Se ve. Indicio de tierra. ¡No! Un punto en el horizonte. No, tampoco. Tampoco. No. Nada más. No, no se ve nada más. Cuidado con engañarme. No, ¿cómo voy a engañarlo? Comandante, ¿cómo voy a engañarlo? Bueno. No se ve nada. No, nada más, señor. Voy a engañar por eso. Si todos deseamos llegar, hombre, hay que seguir la corriente. ¿Llegar? Sí, todos deseamos llegar, pues, comandante. Hasta yo estoy empezando a dudarlo. ¿Y por qué? Que esos granujas me tienen amenazado. Que si en 3 días no estamos en las Indias, emprenden el regreso o me ahorcarán. ¡Ah! Se lo hacen de puro ignorante, señor. ¿Es que no saben acaso que el 12 de octubre debe descubrirse América? ¿América? ¡Claro, hombre! ¡Si yo voy a las Indias! ¡A las Indias! ¡Me está engañando! ¡A las Indias! ¡Quise decir, hombre! ¡Déjame ver! ¡Tranquilo! No, ¡déjame ver! ¡Tranquilo! ¡Déjame ver! ¡Auxilio, socorro! ¡Patú, comandante! ¡Tranquilo! ¡A las Indias quise decir! ¡Auxilio, socorro! ¡Déjame ver! Señora, lo que esto significa para mí. Ay, ¿cómo voy a comprenderlo? Tengo 3 días de plazo. Ya van transcurriendo 2. Ay, bien, aún le queda 1. No sabe del apuro que me acaba de sacar, señor. Venga. Solo quiero desquitarme de esos granujas, demostrándoles que la tierra es redondita y un poquito achatadita en los polos. ¡Claro que es achatada! Y si no se los demuestro, el achatado voy a ser yo. ¡Ah! Ya los achatará usted a ellos. ¡Ay, pero cálmese! ¿Qué le parece si lo llevo ¡Ay! ¡Al camarote! Ya, ahí va a estar descansando. Sí, en fin, señor. Obedezco. No sabe usted qué inmenso día. No sé si podré resistir ese júbilo. ¿Dónde vine a caer yo? A mí me van a volver loco. Yo me voy a enfermar aquí. No, yo me voy de aquí. No aguanto un minuto más. Váyase nomás. Todo loco. Pero no le han atendido a usted. Ay, ¿cómo?
que si no le han atendido. Dice que yo soy una persona de lo más normal. Oh, y por añadir,
también mató a su esposo. ¡Ay, sí! ¡Ah! En un rapto de ternura. ¡Lo estrangulé! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pero yo soy una buena mujer! Aunque mal comprendida. Lo único que me disgusta es la maldad de la gente. Sí. Y aquí en esta casa hay gente mala. Sí. ¡Ay! Hace poco tiempo de mi dormitorio desapareció mi diario íntimo. ¿Su diario íntimo? Sí. Era un tesoro para mí. Y me lo robaron. ¡Ah! Pero desde entonces yo estoy buscando al ladrón. Y cuando lo encuentre, sabrá el bellaco quién es. La señora gallina. Va usted a estrangularlo. Hay preguntas que están de más, señor. Usted tiene mi diario íntimo. ¡Ese es! ¿No es ese? Ay, usted me ha caído de lo más bien. Le voy a dar un regalito. ¿Y? ¡Ah! ¡Aquí se va a dar una reyerta muy grande! ¡Tiene que estar mi diario! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡La mamá de la bebé! ¿Qué dijo? ¡Vea! ¡Aquí está el diario íntimo! ¡Mire! ¡Venga para que vea! ¡Venga! ¡Señor Gutiérrez! ¡Oh! ¿Qué ha dicho usted si no he oído mal? ¡Señora gallina! De modo que fue usted quien se lo ha sustraído. Usted, que tan amablemente se ofrecía a ayudarme a buscarlo. ¡Oh! Usted ha leído mi diario íntimo y se ha impuesto de mis secretos de mujer. ¡Oh! ¡Dile, señora! ¡Pobre muchacho! ¡Pobre muchacho! ¡Gutiérrez! ¡Su hora ha sonado! ¡Uy, pobrecito enfermito! ¡Gutiérrez! Si usted cree en Dios, cree en Dios. ¡Ay, me debe de su última plegaria! ¡Pobrecito, en mar me caía bien! ¡No sé! ¡Sí, sí, sí! Permítame usted, con humildad y el respeto más profundo. ¡Pobre bendito! ¡Gutiérrez! ¡Oh! ¡Pena! ¡Ay, cómo pudiera ayudarlo, Dios! Lamento que sea un amigo mío. ¡Ay! Al que yo deba sufrir. ¡Uy! Pero el destino ha querido que este amigo sea un malandrín. ¡Ay, pobrecito, pobrecito! ¿Qué es usted? ¡Ahí, de rodillas! ¡Señora! ¡Tiene no. un minuto de tiempo! ¡Señora, no! ¡Señora! ¡Le confesaré la verdad! ¡Le confesaré la verdad! ¡Le diré todo! ¡Rece usted que Dios sí que se apiade de esta alma! ¡De esta manera! ¡Querría callármelo! ¡Pero no estoy dispuesto a sucumbir por culpa de otro! ¡Señora! ¿Cómo fue quien hizo el robo? La verdad. ¡Ah, no! ¡No! ¿Quién fue? Hablar así, ¿eh? Muy sí. ¿Sí? Desde
que lo vi. Me imaginé que su cerebro no funcionaba bien. ¡Ah! De hecho, también él dijo que no estaba en sus cabales. ¡Ay! Pero esto no es un atentado. ¡Señora! ¡Hay que morir! ¡Señora, se lo viendo, señora! Si usted me agrede, yo no sé cómo voy a responder aquí. El señor Gutiérrez es un amigo. Y un amigo jamás se equivoca. ¡Ay! ¡Vea, señora! ¡Vea, señora! Ese desgraciado me levanta una camina del tamaño de una catedral. Y me atrevo a decir que esto es un error, señora. ¡Hay un malentendido aquí! ¡En ¡Oh, Dios! El único error fue haber pensado que usted era un hombre honorable. Pero no ha sido nada más que un follón mentecato. ¡Eso es! ¡Follón! La llamó Globo Cautivo. ¡No! ¡Globo Cautivo! ¡No! 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 ¡Sí, sí! ¡No, señora! Y sabe también fue lo que me dijo. ¡Ah! Habrá que verla en paños menores. ¡No! ¡No, no! Cuando se esté desvistiendo, sería grandioso mirarla por el ojo de la llave. ¡Ah! ¡Eso dijo! ¡Eso dijo! ¡No, señora! ¡Señora, se lo juro! ¡Por Dios santito! ¿Cómo voy a haber dicho esto? ¡Me atrevo a decirlo! ¡Este hombre es un loco! ¡Yo le creo a él! ¡Le creo a él! ¡Dios mío! ¿Quién pudiera tener elocuencia a un rejuelo? ¡Su última hora ha sonado! ¿No? ¡Señor Gutiérrez! ¡Sí, dígame! ¡Por favor, tenga mi globo! ¡Por favor, tenga mi globo! ¡Ah! ¡Ahora va! ¡Señora! ¡Estoy abierto, señora! ¡Si usted me agrede, yo no sé cómo voy a responder! ¡Verá! ¡Es inútil, señorita! ¡Ni la locura de usted lo justifica! ¡No! ¡Se lo estoy advirtiendo! ¡Inútil! ¡Se lo estoy advirtiendo! ¡Inútil! ¡Si usted me ataca, yo me voy a defender! ¡Ay! ¡Cuando acuda, será sangre de garuja! ¡No me sangre! ¡Morirás estrangulado! ¡La muerte más atroz! ¡Me voy a defender! ¡Me advierto! ¡La vida horrible! ¡Me advierto! ¡Junto más tiempo! ¡Ay, Ciro! ¡Acá está Ciro! ¡Ay! Me asustaron y yo soy...
muy nervioso. A mí me provocaron palabritas. Yo llegué tranquilo. Y aquí, y me, doctor, me dijeron que me iban a matar, doctor. Me van a matar. Sí. Ay, pero qué habilidad, es que está tan miserable. Cosa de loco. Doctor, yo había venido aquí a hacerle una entrevista, doctor. Pero lástima que hemos empezado mal, doctor. Hemos empezado mal, diría yo, ¿eh? No, de ninguna manera, será un placer atenderlo. Pero doctor, de pronto me dan ganas de reír. Eso, el truco de los jóvenes. Y de bailar, doctor. Y de bailar, doctor. De reír. Ya bailará. Infeliz, no creía que yo era Cristóbal Colón. No creía que era Cristóbal Colón. Su caso es muy triste. ¿Se cree periodista? Y anda entrevistando a todo el mundo. ¿Se cree periodista? Ay, entonces es verdad que estaba loco, ¿no? Desde mucho antes de venir aquí. Desde mucho antes. Solo que su locura había sido tranquila hasta ahora. Está recluido desde esta mañana. ¿Cómo dijo que se llamaba? Domínguez. De una familia muy conocida. ¿Familia conocida? Oh, Domínguez Paredes. Del cambio. Ah, del cambio, sí. Y ahora, con el permiso de ustedes, iré a atender a mi nuevo paciente. Adelante, doctor. De la emoción. Oh, he puesto dos huevos más. Este se lo regalaría al señor director. Director, esto es para usted. Muchas gracias, señora Gallinato. Me gustan mucho sus huevos. Son muy nutritivos. Ya sabe usted, son mi plato favorito. Este me lo voy a comer a la cocú. ¡Cocú! 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 Estoy tan orgullosa de que mis huevos se los coma el director. ¿Y este? ¿Alguno de ustedes lo quiere? ¿Allá? ¿El caballero? ¿El joven? ¿Acá? ¿Allá? No, nadie. ¡Esto es vida! La historia de la locura, el director de la cordura.
hicimos volvernos un poco locos, ¿sí? O sea, mezclando todo. La danza, el teatro, las locuras de la gente. Por eso es que... Muchas gracias. Decidimos hacer esto para sentir el homenaje hacia ustedes en estos momentos que celebramos el día, el mes de la cultura. Aun cuando la cultura está todos los días con nosotros, todos los días la gente está haciendo algo valeroso, diría yo, porque cuesta esto hacer. Por eso es valor, por eso es justamente lo que emana de todos nosotros, es el arte, la sensibilidad. Eso pretendemos nosotros con esta pequeña cosa que hemos presentado para el gusto de ustedes. Esperamos que sigan asistiendo. Y si les ha gustado, mándenos público para mañana. Si no les ha gustado, por favor, sigan mandando a público también. Esperamos que este público sea más de... Y sea más, digamos, y más. Para nosotros nomás, no, sino para los otros grupos también. Muy amables, muchas gracias.